Creo que ya estamos otra vez en directo. Ya tenemos a Sasha aquí listo. Sasha, are you here? Yes, I'm here. How are you, my friend? Very good. How are you, August? How is German? Very good. We are struggling with the COVID-19 crisis as well. I guess luckily not as badly and as heavily as some of our neighbors. Yeah. A heartfelt compassion goes out to our friends and neighbors in Italy and our friends and neighbors in Spain. We hope that you will stay strong and that we will survive this crisis together. I'd like to thank you also personally very much, August, for putting this initiative together. I know we've been friends for many years and I've known you to be a very practical kind of guy. I think it's amazing what you're doing for the industry and to get everyone together from all over the world, to share in these difficult times of crisis. So thanks very much, August, for your help and for providing the technical support. Thank you. Thank you to you to accept the invitation, yes. Yo creo que todo el mundo conoce a Sasha. Sasha ha sido la revolución en cuanto a color se refiere en el laboratorio. Si yo tenía problemas, era con un trabajo, era el central unitario, el central solito, ¿no? Cuando tenías que hacer un único central era un gran problema. Y hoy con el sistema de Sasha, con eLab Prime, es algo que se ha convertido en algo muy, muy simple, ¿no? Chicos, os dejo con Sasha, que estoy seguro que tenéis muchas, muchas ganas de escucharlo. Sasha, everybody's waiting you. Thanks very much. Thank you to you. Right, so you're switching my presentation on? You can, Sasha? You have problems? I have my presentation on, but it's not switching through for some reason. Is there anything I have to do here? I don't know. Alfredo? Oh, share screen. I got it. Oh, okay. Yeah, you need to take the screen, yeah? Remember? Yes, okay, so share screen. Where's the button? Oh, the button is here. Okay, sorry, got it. It's okay, it's okay. Okay, so this is it, I think. It's okay? No. I think there's a bit of a delay there. Screen. Desktop one. Okay. You can or not? I'm trying to. Sorry, I'm trying to. There seems to be some sort of security setting here. Now it's okay. Now it's coming? All right, okay. Now it's coming. Perfect. Thank you so much. No worries. I'm just looking at the... No problem. It's perfect. Can everybody see my presentation? Absolutely. Perfect. Okay, now it's coming on. I see. We're with a little bit of a lag, a little bit of delay here in Germany. Okay. So... So my contribution to this wonderful event that August has put together is one of the topics that's very close to my heart and very close to the sort of scientific interest that I have with my work and with my research. And I just want to spend a little bit of time to talk about the fundamental understanding of color in dentistry, which is of course a topic that's of huge importance and interest, especially to us. Dental technicians.
I think what's often not really fully understood is that despite the fact that color and color appearance in dentistry is quite a complex sort of phenomenon, has a lot of elements to it, there really only are very few that you can break it down to that really matter the most if you really, really want to understand how color science works in dentistry. And I'm just going to run you through these very profound, very few elements that might help you to understand how color works in dentistry. The first aspect that needs to be understood that is of huge importance in color, you know, the color in dentistry is what we call scattering. Scattering is something that has to do with very, very small particles that are inside teeth and inside in materials as well as ceramics as well as composite. And scattering is what gives an object its brightness. That's fundamentally the role of scattering. So scattering is what gives an object its brightness. The second aspect that's really important to understand, hugely important, is absorption, because absorption is typically what gives an object color. Now, I want to point out that in the context of this presentation, and you know what I'm talking about here, I'm referring to the types of dental materials that we use in dental technology, which are mainly ceramics. So I'm referring to veneering ceramics, and I'm referring to framework ceramics like millable ceramics, sinter ceramics. I'm not referring so much to direct composites. Direct composites often use different types of technologies. You can also create color via scattering, but that's a lot more complex process and it's not available to us in dental ceramics. So I'm going to ignore that. So everything I'm going to say is in the context of dental ceramics, okay? And in dental ceramics, what gives an object its color is its absorption. And this is basically how this works. Suppose you had a beam of white light as a light source here on the very left. And you send this beam of white light through an object that is translucent, like a piece of ceramic, or let's say a piece of dentin, human dentin. This light is going to go through this object and certain parts of this light is going to be absorbed. And what remains is what we perceive as color. And this is what you can see on the right-hand side. So this is the process of absorption, which is really what gives an object its color. Or as you can see here, this piece of human dentin, this is a sample of human dentin, which by the way has about a transmission, you know, which is what we call translucency, a transmission of about 30%. So scattering is what gives an object its brightness and absorption is what gives an object its color. And to make this clear, because this is interesting and often misunderstood, you know, I'm looking at two samples of ceramic here, which have identical geometries and identical thickness. One is a bleach dentin and the other one is a dentin D2, both from the same ceramic system. Now, many of us will intuitively believe that the piece of ceramic here that is brighter is more opaque than the one on the right, which is darker. But because absorption is what gives an object its color, quite the opposite is true. The fundamental difference between the object on the left and the object on the right is actually absorption. The object on the right absorbs more light, which is what makes it darker. That's why it looks like a D2. And the object on the left absorbs less light. It has more scattering, which is what makes it brighter. And because of absorption, because light is being absorbed, it is unanimous in dental ceramics with opacity. The more absorption you have in a material, the more opacity you have. And when you take these two samples and you measure their transmission, you measure their opacity, you can actually see that despite our intuitive perception, the object on the left has 32% transmission, which is 10% more, about 10% more than the object on the right. So it's in fact the other way around. The object on the right is darker, it has more absorption, and that makes it more opacious as well. So in dental ceramics, absorption and opacity are very, very closely related. And it doesn't matter how this absorption is being achieved. I'll give you another example here on the right-hand side. We have a sample of a bleach dentin that was mixed 50% with a neck transfer material. This is from G.C. Lisi. So you would imagine that mixing those two materials together, like a transfer material and a bleach dentin, you'll get something that has nice chroma and has nice translucency. On the left-hand side, we've copied this this color using the ELAB system, which I will talk a little bit more about in a minute.
And that's a totally different process. So you get a mixing recipe using the ELAB system, which is based on a dentin. In this case, it was dentin A1. And it wants you to add stains to it. So this is a very different way of making a color. And yet, when you look at those two colors, you can see that the color matches, they're very, very close. And also their optical transmission, their translucency is also very, very similar. And the reason why they are very similar is because they have the same transmission, and they have the same transmission because they have the same absorption. And because they have the same absorption, they have the same color. And the third element that is of huge importance when we want to understand color science in dentistry, I said first, scattering is what gives an object its brightness. Absorption is what gives it color. And the last element that is really important to understand is what we call photonics. Photonics describes the dynamic appearance of the materials that we work with and also the things that we try to copy, okay? And this is what I mean with this. This is a tooth slice that has been submerged in water to keep it hydrated. And it's being rotated and it's being lit from only one side. And as you can see in this video, the slice is changing its color, mostly its brightness. And this has to do with scattering objects that are mostly inside the dentin. And those scattering objects are dentinal tubules. And depending on the irradiation angle of the light source to those dentinal tubules, you either get scattering, so an increase of brightness, or the light is being guided away. And then you have an area of the tooth that is darker. So scattering and absorption are two fundamental statements about the color of an object, but the photonic behavior will tell you how its color, what its color will be under dynamic observation. And so in science, this is being quantified since a quite long time with a very futuristic expression. They do this with the phase function. This is called the phase function. And what you do is you basically take an object in question and you rotate it and you measure its color while you rotate it. I'm not going to go too deeply into this, but I just want to give you an idea of the type of research that I do in the everyday. You're looking at a piece of human dentin here that is in a cuvette filled with water to prevent dehydration, and its transmission is being quantified while the object is being rotated. So photonics and the phase function tells us something about the dynamic optic appearance of dental hard tissues and the materials that we use to copy it with. So the three elements that matter is scattering, it's what gives an object its brightness, absorption is what gives it color, and the photonic behavior describes its optical appearance in dynamic observation. And this is not just some academic sort of far-fetched idea. You can see this here. This is one of the models that we use from the Daily Scientific Research, and this model is made up of extracted human teeth, and then one of them is a crown. And depending on the irradiation angle, you know, you cannot see where the crown is. Like when I look at it like this, it's difficult to say where the crown is, right? But all I have to do is I have to rotate the model relative to the light source, and at an unfavorable angle, you can see very clearly which one the crown is. And this is described in differences in the phase function fundamentally, okay? So the question is, with this overview, how do we manage color in dentistry? How do we do that? How do we manage color in dentistry? Well, this is the world standard for color management in dentistry since at least the last 35 or 40 years. This is pretty much what we still do for the most part in the everyday, meaning we use a combination of visual shade assessment using shade guides in combination with dental photography. And if you open the latest textbook on aesthetic dentistry and managing color, this is kind of the thing that you're going to see. This is still considered to be the gold standard. Now, we thought about that, you know, there might be a better way of doing this. There might be a better way of managing shades in a more objective manner. So the three of us here got together, and one of the guys you've already heard a while ago, Javier Tapia from Madrid, and also Panagiotis Batsos, the three of us, we got together and we wanted to come up with a new system for quantifying shades and communicating shades objectively, even over the distance if needed. And then this gave rise to the what we then called the ELAB system, and parts of this were published in 2016.
and also in 2017. And I just want to give you a quick run through what the ELAP system is, how it works, and what you can do with that, okay? With the ELAP system, we're no longer relying on shade guides or visual shade assessment, and we also don't rely on the standard shading regimes like the Vita Classical colors and things like that. Instead, we have adopted a new shading standard, a new regime, which is called the LAB system or the CLAB system. It's been around in science for a very long time, for, you know, at least the last 40 years. It was invented sometime in the mid 70s. And what you can do with a system, you can very easily express and also quantify every tooth color under the sun just using three columns. You have one column on the far left here, which describes the amount of luminosity that we find in a tooth color. The next column in the middle describes the amount of red or magenta that we find in a tooth color. And the column on the right describes how much yellow we find in a tooth color. So the LAB system tells us how much brightness we have in a tooth color expressed in the L axis, how much red we have in a tooth color expressed in the B axis, and how much yellow we have in a tooth color expressed in the B axis. So here's an example, here's a practical example of how this works. We're looking at a color here that has about 75% or 76% luminosity. It has about 6% red, and it has about 15% yellow. And this is how we would describe this particular tooth color here. And if you recall what I just said a few minutes ago about the things that make color, it was scattering and its absorption. So you have to imagine that the luminosity axis there on the left is pretty much the expression of the scattering, the brightness an object has. And the combination, actually the square root sum of A and B, the red and the yellow together, what we call chroma, is really an expression of its absorption. So what you're looking there is a binary system that expresses scattering across the luminosity axis and absorption across the other two axes. And we can describe this with just three values. And although in the beginning, when you get started with this protocol, it seems very unintuitive, but once you've got into it, you kind of get a hang of it. And this is an example here that I just gave: 75% luminosity, 6% red, and 15% yellow. And what you can see here is a rendition of how this tooth color would look. This is what color looks like when you put those three values together and when you compute them. And one of the advantages of using this protocol, of using this approach, is that you can objectively quantify tooth color and you can objectively compare how well two objects match. And we do this with using the Delta E system. And this is based on the latest, hottest research from 2019, which relates the Delta E system to clinical relevance. This is a brilliant paper. This was published by one of my mentors, Professor Radha Paravina from the University of Texas. And they put themselves through a lot of work in trying to rank color differences, Delta E, to clinical relevance. And so you have to imagine that you measure a tooth and you measure a crown, right? You get six LAB values. They can be computed, okay? And then the Delta E algorithm will return one value. If that value is between 0 and 0.8, we're talking about an excellent color match. If that value is between 0.8 and 1.8, we talk about a clinically acceptable color match. And if we talk about 1.8 to 3.6, we talk about a moderately unacceptable color match. So you can see the larger the Delta E value gets, the worse the color match is, and vice versa. The smaller the Delta E value is, the better the color match is. So here we have an objective standard for measuring, quantifying, and evaluating color matches using the LAB system and the Delta E system. There are many documented disadvantages of using shade guides in visual assessment. Visual assessment is highly subjective, it's fairly unreliable. And one of the things that's often been queried is that there's something called a coverage error, which is the inability of shade guides to cover the entire range of natural tooth colors. And here's a good example of this. You're looking at a 3D graph here of about 50,000 LAB values that were collected since October of last year. And those red dots that you can see here are the Vita Classical, it's the Vita Classical shade guide, and the green dots are the 3D Master shade guide. And you can see that there's a lot of space in between. So it's very, very difficult to determine tooth colors with these systems. And another really significant problem in dentistry, in shade management in dentistry, is that there is no uniform standard for tooth colors in dentistry.
And so we may think that A1 and A2s are standards and that every manufacturer makes the same A1 and A2, but that's actually not the case because there is no standard for it. It doesn't exist. And so you can see here, this is a comparison of A1 dentins from different manufacturers in comparison to the A1 shade tab from the Vita Classical Shade Guide, the current version. And when you look at a statistical analysis of all of this, you can see that those delta E values, in this case, the average delta E between all of these is 1.87, which is visible, but fairly small. But those delta E values increase the more absorption the shades have and the more chromatic the samples get. And you can see this here. This is a comparison of different D2 dentins from different manufacturers. And here the average delta E is 4.46. So that's a very, very noticeable color difference. So the darker the colors get, like from A1 to A2 to A3 to A4, the more deviation you have between different manufacturers. And that's a massive problem because you're trying to select the tooth color with the Vita Classical Shade Guide, which is still the world standard, but then what comes out of your bottle is not the same. It's very different because there's no standard. And so the question is, so where do we get LAB values from? And we've decided to do this with digital dental photography because nowadays this is pretty commonplace. Everybody has digital cameras. You need a gray reference card instead of a shade guide. And I'm just going to quickly run you through the protocol of how you should be taking the photo for the eLab system. Above all, if you're a clinician, you need to watch dehydration. So if the teeth have been exposed to air for about 2 or 3 minutes, they're dehydrated and you have to reappoint the patient at some other time. Okay, dehydration is really a killer for shade matching. It's often underestimated. No matter what camera you have, you should be setting it to a shutter speed of 1/125th of a second and an aperture of 22. Your starting ISO should be around 100 or 200, let's say 200 if you're a Canon user. And you should use the maximum flash output because you need to use a polarizer like Polarize to provide cross-polarization. And that absorbs light, it attenuates light. It's always good to use retractors. And when you use retractors, tell the patient to pull them back and up towards the ears to properly retract the vestibuli. Then you need to watch the angle of the gray reference card, which should be roughly perpendicular to the vertical plane of the gray reference card. Watch your distance as well. Your ideal working distance from the lens to the labial surface of the teeth should be about 20 to 25 centimeters. Don't photograph from too far away. And then you take the, and then make sure that your picture is centered aligned in the middle and that the gray reference card runs across the middle of the frame. And then you take the first picture, which is the cross polarized picture. And it's also good to provide the dental technician with a reflected image as well to have additional information about the surface properties of the teeth. And for that, you can take off the polarized filter and switch the flash mode to the TTL system if you want, and take another picture here as well, perhaps with a lateral flash. And then you've got two pictures, one reflected and one polarized. And that's really all the technician needs for the shade matching using the eLab system. Remember, when you use retractors, get the patient to pull them back and up towards the ears, not forward. I see this quite a lot, that people sort of pull them forward. They need to be pulled back and up. And always photograph in an edge-to-edge position when you want to quantify the tooth color of a single central, because in the final occlusion, the lower anteriors will typically block the incisor translucency of the maxillary anteriors. And then as far as the workflow is concerned, for eLab today, we have the eLab Prime software, which auto-calibrates the images. It generates mixing recipes. It uses artificial intelligence algorithms, and it's designed specifically for the purpose for the use in dentistry. So you can create cases, you can upload images, you can generate mixing recipes for your most favorite ceramic system, and so forth. This is what eLab has evolved to today. And as far as the mixing recipes are concerned, we use 3 stains. I don't know what fluorine meant earlier, but you can still buy these easily. They're still manufactured by Ivoclar. These are the Ivocolor stains, the current range. And you really only need 3 stains for the mixing recipes. You need E22, which is the basic yellow. You need the E21, which is the basic red, and the E17, which is an anthracite, okay? And based on the mixing recipe that you will get from the eLab Prime software, and
the way that the algorithms work, you don't need all the 16 colors or even more than that. You know, most of the time, ELAB Prime will calculate mixing recipes only on about 4 or 5 different base dentin shades. And then you need to add the stains to those dentins in accordance with the mixing recipe. So if your favorite ceramic system is Emax Ceram from Ivoclar, then these are all the dentins that you need. If you like to work with Lisi, then these are all the dentins that you need. If you like to work with Creation, then those are the dentins you need. And if you like Noritake, then these are the dentins you need. We support many more ceramic systems at the moment. This is just to give you a brief overview of the, you know, the pretty tight range of dentins that you need. You know, if you walk through your lab and you open all the drawers and, you know, count all the bottles that are in there that you never really use, and this is a pretty efficient way. Today, I'm my role is mostly as a researcher. I guess I do research most of the time, and ELAB is today my company, and I'm mostly involved with that. So I'm not very often in the lab anymore. I don't really get to do many clinical cases anymore because, you know, I don't really have the time for this anymore. But I just want to share very few that I did with another mentor and friend of mine. This is Dr. Marco Gresnik from the University of Groningen in Holland, and these were some of the early ELAB cases that we did. Together with Marco over the distance. I've never actually met any of these patients. And these were the shade matches that we were able to get with a very, very crude early version of ELAB. And today, you know, ELAB, you know, you probably have seen it on social media somewhere. ELAB has gotten, you know, a bit of fame, I guess. I don't know, but it's gained popularity. We have about over 1,500 ELAB subscribers worldwide at this point, and we have the largest community for shade matching in dentistry, which you can find on Facebook. It has about 11,500 members at the moment. And we also have a great network of ELAB instructors, which are dispersed all over the world, and they are there to help teach the ELAB system in their regions, in their countries, in their languages, and they're there to help anyone who has questions. If you have specific questions that you need answered in Spanish, you can talk to Santiago Garcia, who's in Madrid. He's a good friend of mine. He's one of our instructors. Or if you only speak French, then we have people who can help you with this. We have Jamal Ibrahimi in Switzerland, who speaks fluently French, and Simon Legault in Montreal or near Montreal, who speaks French. So there's someone there for every language, Italian as well, German. So this year is my team of magnificent ELAB instructors. These are all young and very talented individuals from all over the world, from different cultural backgrounds. And we are here to help the community to change shade matching in dentistry forever. And, you know, to try to do something better than generations did before us with what was available to them. Today, new technology is available to us, and we should always try to make the best of that. So I hope I was able to give you a brief overview of the ELAB system and the fundamental aspects about color science in dentistry. You can always reach me here on this email address, and you can also find me on Facebook. And if you have any questions, I will be ready to take them now. Sasha, thank you so much. Thank you very much. You are great. Okay, some people ask us what are the new in your update ELAB software. So as per now, we have also included the Hera Ceram from Kulsa, and we also have the Livento Soprano from Sontrimeto. Within the next week or so, we will support the Celtra as well, and the Vita VM9, and we also include metal ceramics now. One is Creation, and the other one is the Style Ceram as well. And there'll be more coming up this month because it's the COVID-19 crisis. No one has anything to do. We'll keep busy. So, you know, we usually work in the home office. It's not a big change for us. Okay, this is nice. Very good. Thank you so much, Sasha. Thank you very much, yes, for accepting the invitation. And thank you for the invitation. And remember, stay at home, yes, and take care. Okay, you too, August. Please stay at home and stay healthy and safe. And please give my regards to the lovely Erica and the twins as well. And I'm very much looking forward to see you again at some point in the future. And I wish the audience a great time with the next speaker, which I believe is Dr. Naki Gamboreno. Please enjoy, and thanks very much for your time. Thank you very much. See you.
Bueno, nos toca ahora, para mí, un máster de másteres. Es Ernesto Montañés, es uno de los doctores a los que más respeto. Y mira lo que puse, lo que escribí aquí, Ernesto. Puse peligroso, honesto, no engaña. Lo honesto y no engaña yo creo que es obvio. O sea, es el tío más honesto que hay, ¿no? Es un tío que solo te dice la verdad, lo que le funciona y lo que no le funciona, jamás te engañará. Y de eso de fe, digo, peligroso, ¿por qué? Porque como piense que tú lo estás intentando engañar, te corta la cabeza directamente. Y este es Ernesto Montañés. Yo creo que ya todos lo conocéis y va a ser un placer verte. Agradecerte que hayas aceptado venir y estar aquí con nosotros. Y, no sé, antes estamos más o menos alrededor de los 3.000, de las 3.000 personas viéndote. Entonces, a por ellos, Ernesto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, August. Para mí es un auténtico placer y un grandísimo honor el estar hoy y te agradezco muchísimo el que te hayas acordado de mí. Bueno, estar aquí dando una pequeña conferencia con gente del altísimo nivel mundial, con realmente todas las referencias, porque todos los profesores y los doctores que están hablando hoy son referencias para mí, ¿no? Y para todos nosotros, ¿no? Incluido tú, August. Entonces, bueno, para mí es un grandísimo honor el poder estar hoy aquí. Y bueno, quería agradecértelo. Es un gran placer. Dar mi pequeño granito de arena, ¿no? Hoy para, con este evento tan impresionante, tan increíble que has organizado, pues participar y aportar mi pequeño grano de arena. Bueno, ¿le damos ya a compartir o...? Ya, todo tuyo. Dale. ¿Sí? ¿Le atinamos? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, la verdad es que me hacía ilusión, bueno, hoy me hace muchísima ilusión hablar aquí, desde luego, pero quería hablar de prótesis sobre dientes, ¿no? Porque últimamente... hablo mucho de prótesis sobre implantes, casi siempre hablo de prótesis sobre implantes, las distintas conferencias y con distintos compañeros, ¿no? En grupos que tenemos con mi amigo Herminio, con mi amigo Pablo Pavón, con Álvaro Ferrando, tenemos un grupito donde discutimos mucho y compartimos y aprendemos mucho unos de otros, pero hoy me hacía ilusión hablar de prótesis sobre dientes, porque parece que yo hago muchas más prótesis sobre implantes y no es verdad. Yo hago muchísimas más prótesis sobre dientes que prótesis sobre implantes. Y quería dar un poco mi visión actual de este tipo de prótesis. No voy a entrar en el tema restaurador con composites, etcétera, que evidentemente también hago, sino que me voy a limitar al tema de prótesis, ¿no? De restauraciones indirectas. En la actualidad, evidentemente, tendemos a hacer una odontología mucho menos agresiva, ¿no? Mínimamente invasiva, con restauraciones basadas en la adhesión, ¿no? Pero incluso, aunque llevamos mucho tiempo haciéndolo, en los últimos años hemos sufrido una evolución en cuanto a las preparaciones y a los diseños que hemos hecho, ¿no? En gran medida, gracias a las distintas técnicas que se aplican, a los materiales. Ernesto. Sí, perdón. Si te acercas un poquito más al micrófono, sí, mejor. Sí, ahora listo, mejor. Nada más que eso. Sí, pero seguro que sí. Mejor ahora, bien. Como decía, con el paso de los años hemos evolucionado también y realmente hoy en día hacemos preparaciones mucho más conservadoras, ¿no? Porque sabemos que cuando nos basamos en adhesión, pues mientras más esmalte tengamos, mejor. Y siempre que tengamos una forma de diente favorable y sobre todo un sustrato de color favorable, pues podremos hacer restauraciones con espesores mínimos y con muy poca preparación o casi ninguna, ¿no? De forma que nos quedemos prácticamente, vayamos a adherir todo en esmalte con poca cantidad de dentina expuesta, porque sabemos que eso es lo que nos va a favorecer el pronóstico, ¿no? Tenemos un pronóstico mucho más favorable si adherimos a esmalte, así tenemos zonas de dentina, sobre todo si los márgenes de nuestra restauración están en dentina. Y por eso siempre vamos a comenzar con una planificación correcta, vamos
a establecer la forma final de estos dientes para que finalmente nosotros la preparación la hagamos basado en esta forma final, ¿no? Y para ello pues necesitamos hacer nuestros encerados diagnósticos, analógicos, digitales, como queráis, pero siempre definir muy bien estos volúmenes, ¿no? La longitud de los dientes, el volumen vestibular, probarlo en boca, confirmar realmente que estos volúmenes son adecuados mediante una prueba estética, una prueba de mock-up, y basándonos en este mock-up, pues hacer la preparación con fresas calibradas para buscar el espesor que necesitamos en nuestras restauraciones, ¿no? De forma que solamente quitemos lo mínimo indispensable de dientes y tengamos preparaciones como estas, donde veis que tenemos todo esmalte, ni siquiera hay dentina expuesta, con lo cual nuestras restauraciones adheridas tienen un pronóstico excelente. Podemos rehabilitar así, de esta manera, ser muy conservadores y tener el menor grado de agresión posible al diente, ¿no? En distintas situaciones, también cuando tenemos dientes fracturados como este tipo, pues igual, si tenemos una forma de diente favorable y un sustrato de color también favorable, podemos aplicar estos protocolos e incluso ser casi igual de conservadores que si hiciéramos un composite, ¿no? Porque realmente la cantidad de estructura dentaria que estamos eliminando aquí es realmente mínima. Y esto lo podemos aplicar a rehabilitaciones completas, ¿no? Ya nos guió un poco, nos dio los protocolos la profesora Bailati para poder hacer esto en casos de grandes desgastes, ¿no? En rehabilitaciones y podemos hacerlo, ¿no? Pacientes con grandes desgastes por causas de desgastes por atricción o erosivos, podemos rehabilitar de una forma muy conservadora. Veis como este paciente, que además de este problema de desgaste, pues tiene algún problema importante estético por el tema del color, ¿no? Veis que son dientes con una tinción por tetraciclinas y necesita un tratamiento no solo restaurador, no solo funcional, sino también un tratamiento estético. Y vamos a comenzar siempre igual, planificando, determinando cuánto vamos a alargar esos dientes, qué volumen le vamos a dar. Realizamos un montaje de esos modelos en articulador, previo a una desprogramación. Y una vez que tenemos los modelos en esta situación, hacemos nuestro encerado diagnóstico, primero la porción vestibular, que vamos a probar en boca con nuestro mock-up, y si confirmamos que realmente es lo que necesita el paciente, la fonética es correcta, la estética, pues ya decidimos cuánto vamos a aumentar la dimensión vertical, completando nuestro encerado en los sectores posteriores, basándonos en esa longitud de esos dientes anteriores, y podemos comenzar con una fase provisional, con composites o con acrílicos, de forma que podamos confirmar realmente toda esta planificación que hemos hecho en boca. Podemos hacer la preparación, en este caso en concreto veis que hice una fase provisional con un tip provisional de tipo snap-on que podíamos quitar y poner de forma muy sencilla para no complicar toda esta fase de pruebas, etc. Y fijaos que es un caso de rehabilitación total superior e inferior, adherida, donde cubrimos las caras oclusales y vestibulares de casi todos los dientes porque, como digo, había un problema estético importante, incluso zona estética en este caso eran las caras vestibulares de los seis inferiores. Y podemos después adherir. Veis que la cantidad de dientes que he quitado es prácticamente nada. Sellamos la dentina expuesta, cambiamos las obturaciones antiguas y adherimos tanto a nivel posterior como a nivel anterior. Y fijaros cómo hacemos una adhesión a esmalte. Veis cómo en la pieza 21 hay una pequeña laguna de dentina, pero el margen va a estar situado en esmalte gracias a esta preparación mínimamente invasiva, ¿no? Veis cómo pasamos de esta situación inicial a esa situación final con un buen control también de la oclusión en el maxilar superior, en el maxilar inferior. Y finalmente tenemos esta situación, ¿no? Donde hemos recuperado la función del paciente con un aumento de dimensión vertical, con una correcta guía anterior, con unos contactos oclusales estables. Y hemos recuperado también la estética, hemos recuperado la longitud de esos dientes. Este es un paciente joven donde esos desgastes impedían que se vieran los dientes, prácticamente parecía que no tenía dientes, como veis en la foto inicial. Y también hemos conseguido mejorar el color, evidentemente no tenemos un color ultra blanco porque son preparaciones finas, venimos de un sustrato que no es del todo favorable, pero una situación que realmente esto sí sería un tratamiento que yo le haría a algún familiar mío o incluso a mí mismo, porque estoy conservando la estructura dentaria, estoy mejorando la función y mejorando la estética. ¿Veis? Y la evolución en este caso los dos años, no ha habido ningún problema. En este caso, esto está realizado con disilicato de litio, de forma monolítica, simplemente con maquillaje en el sector anterior y posterior,
pero todo trabajado de forma artesanal, de silicato inyectado y maquillado, como digo. Pero hay ocasiones donde necesitamos hacer restauraciones de contorno total, ¿no? Ya nos ha comentado John anteriormente, nos ha explicado muy bien en su presentación que hay veces que no tenemos más remedio que hacerlo, ¿no? Pero muchas veces cuando hacemos estas restauraciones de contorno total, nos podemos basar en la retención pura de la preparación, ¿no? Como hemos hecho de forma tradicional con el cementado, pero también podemos combinar y aprovechar la adhesión y combinar adhesión con retención, ¿no? De forma que también nos permita ser más conservador. Tenemos alternativas también muchas veces a hacer estas restauraciones de contorno total en caso de que tengamos que cubrir el diente por palatino y por vestibular, ¿no? Podemos hacer restauraciones indirectas adheridas por palatino o directas de composite, o bien indirectas tanto de composite como de cerámica o de silicato de litio, como en este caso, y posteriormente hacer carillas vestibulares donde veis que ya recuperamos la estética y la longitud y la función final de ese diente, ¿no? Formando parte, en este caso, de una rehabilitación completa también donde realizamos un aumento de dimensión vertical. Pero hemos conseguido restaurar este diente 360 grados sin eliminar estructura dentaria, sin necesidad de tocar las zonas proximales y sería una alternativa muy válida, ¿no? Hay otras situaciones donde a lo mejor no nos interesa hacerlo en dos partes y podemos hacer una restauración de contorno completo, pero sin invadir la zona proximal o sin eliminar totalmente esa zona interdental, ¿no? Con este tipo de restauración, que es una corona en realidad, pero no tiene forma retentiva, o sea, va basada única y exclusivamente en la adhesión. Pero veis que la preparación es muy conservadora, tenemos un ribete de esmalte a lo largo de todo el margen de la preparación y eso nos va a garantizar que la adhesión sea correcta y que el pronóstico a largo plazo también sea bueno. Hay otras situaciones donde combinamos distintas cosas, ¿no? Casos un poco más complejos donde también necesitamos hacer procedimientos quirúrgicos, regenerativos, colocar implantes, etcétera. Y tenemos como una mezcla de cosas. Tenemos ya dientes preparados para coronas que han fracasado, dientes muy gastados. Y aquí combinaremos pues, esos procedimientos quirúrgicos con restauraciones de cerámica adherida en forma de carilla, como van a ser en los incisivos inferiores, coronas de recubrimiento total, pues en S43 y S42, que ya están previamente tallados, y coronas de recubrimiento total en los incisivos superiores, pero con una preparación mucho más conservadora de lo que sería habitual. Veis que los materiales de hoy en día no necesitamos hacer esas preparaciones tan amplias, no necesitamos tanto espacio, siempre y cuando el sustrato sea favorable, ¿vale? No tengamos un color demasiado oscuro que tengamos que tapar. Y aquí veis que estos dientes tienen preparación de corona completa, pero no tienen una forma retentiva suficiente como para garantizar el éxito de una corona cementada convencional. Pero podemos combinar eso con adhesión, podemos usar en este caso disilicato de litio, adherir a esas preparaciones que realmente es casi todo esmalte y veis que tienen un margen de esmalte 360 grados alrededor del diente, a excepción de la pieza 23 que veis que es un diente endodonciado con ausencia de esmalte y ahí haremos otro tipo de restauración, pero veis que vamos combinando cosas y combinando conceptos. Podemos hacer preparaciones de contorno total y basarnos en la adhesión y no necesariamente tenemos que entrar muy subgingival en estas situaciones. Podemos hacer terminaciones que sean yuxtagingivales o ligeramente subgingivales, pero de forma que podamos aislar, producir cierta retracción con el dique de goma y conseguir una adhesión perfecta a esa restauración, ¿no? El éxito siempre de estas restauraciones adhesivas será cuando consigamos el control total durante la fase de adhesión, que no haya contaminación y que tengamos adhesión a esmalte, ¿vale? Y de esta manera, pues casos de este tipo, aunque sean personas ya de una cierta edad, pues podemos hacer tratamientos mínimamente invasivos en algunos dientes, procedimientos más complicados y más invasivos, como pueden ser procedimientos quirúrgicos y regenerativos en otras zonas, y rehabilitar la boca, la función y la estética en un paciente así de forma satisfactoria. Aunque habrá situaciones donde no tengamos más remedio que ya trabajar con otros conceptos, ¿no? Como son los casos de los retratamientos. Cuando ya tenemos coronas colocadas, coronas que necesitamos cambiar, el diente ya está tallado, el daño, entre comillas, ya está hecho, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos pues tendremos que retallar
y colocar de nuevo coronas. Fijaros, este es un caso antiguo donde cambiamos unas coronas antiguas y redefiní el margen con un chamfer, en realidad supragingival, ¿vale? Es una paciente derivada por el periodoncista que me insistió mucho en que hiciera preparaciones supragingivales, que no invadiera el surco porque era una paciente periodontal y el periodoncista no quería que entrara de forma subgingival. Fijaros la situación inicial, el caso recién terminado, que es la foto del medio, y una evolución a los 8 años, que es la foto de la derecha de la pantalla. Enseño este caso porque es interesante ver que aunque es un caso donde hicimos una línea de terminación horizontal, un chamfer, el hacer un chamfer no siempre significa que tengamos que tener una recesión. No es verdad que por hacer un chamfer siempre vaya a haber una recesión, y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Es un caso con 8 años de evolución, donde veis que incluso en el 21 no solo no ha habido recesión, sino que ha habido algo de migración coronal del tejido, ¿no? Lo cual, bueno, si es verdad que en este caso son terminaciones supragingivales, ¿no? Veis como aquí con un instrumento separo el margen, esta es la foto de al poco tiempo de colocarlo, y es que las terminaciones son totalmente supragingivales. Eso significa que no vamos a dañar el tejido y no lo vamos a agredir. Pero incluso en situaciones donde hacemos una preparación subgingival, como es este otro caso de retratamiento, también un caso antiguo, donde levantamos esas coronas, retallamos, limpiamos los pilares, incluso tapamos esas zonas oscuras con algún opaque en el mismo diente para ir facilitando ya la tarea posterior del técnico de laboratorio, pues veis que aquí redefiní los márgenes de forma subgingival y son márgenes, son chamfer también. Bueno, y fijaros que la situación inicial, ya la encía en el 21 está bastante retraída, ¿no? Esas son las coronas colocadas al poco tiempo y veis en la foto de la derecha una evolución a 9 años, ¿no? Y veis que no hay recesión, hay estabilidad del margen e incluso, si os fijáis, también hay un poquito de migración coronal precisamente en el diente donde tenía esa recesión original. Lo cual, con esto quiero mostraros un poco, y es verdad, bueno, lo que comentaba Gus, yo en el fondo lo que soy muy, pongo casi todo en duda siempre y no me creo nada hasta que realmente lo puedo comprobar, ¿no? Y es verdad que muchas veces decimos cosas, pero no todas son verdad o no siempre son verdad. Todo depende muchas veces del procedimiento que se haga y de una serie de factores que no me da tiempo hoy tampoco aquí a comentar, ¿no? Pero no por el hecho de hacer un chamfer, ni siquiera porque sea subgingival, significa que tenga que haber una recesión. Pero sí es verdad que hoy en día yo este tipo de tratamientos pues posiblemente lo enfocaría, si lo hiciera hoy, más desde una perspectiva un poco distinta, ¿no? Como puede ser una técnica de OPT, ¿no? De la cual ya John también ha hablado. Y realmente creo que es interesante para ciertas situaciones, ¿no? Para mí, esto que veis aquí son las indicaciones para usar la técnica BOC. Dientes que sean oscuros, sustratos oscuros, retratamiento, fracturas donde la línea de fractura está subgingival, dientes con poco ferrule, donde tenemos que entrar subgingival también para tener un poco más de retención. Estos casos de riesgo de caries radicular, erosión, afracción, alto índice de caries. Es decir, un poco, en resumen, siempre que necesitamos hacer un tallado subgingival. Lo que pasa es que para mí no siempre necesitamos hacer un tallado subgingival. Ya habéis visto casos anteriores donde hacemos terminaciones yuxta o supragingivales incluso, y para mí la encía cuando está mejor es cuando no me meto con ella, ¿vale? Pero sí es verdad que hay veces que necesitamos entrar en esa zona y cuando necesitamos entrar ahí, yo en la actualidad sí creo que es una opción muy buena el hacer una línea de terminación vertical. Dentro de estas indicaciones, también veo interesante hacer pues, dientes tallados que están involucrados en cirugías de desplazamiento coronal, porque si tenemos un chamfer y tenemos un tejido que vamos a reposicionar coronalmente, el propio chamfer ya nos va a impedir esa reposición coronal del colgajo. Dientes periodontales, ¿no? Porque el no hacer un chamfer pues, hace que debilitemos menos el diente, aunque incluso podemos hacer esa línea de terminación vertical yuxta o incluso supragingival. Ya no sería una técnica BOPT, pero sí sería una línea de terminación vertical que también podemos hacer porque los materiales de hoy en día nos lo permiten. Y algo interesante también son los dientes extruidos, ¿no? Un diente extruido pues, podría ser como un diente periodontal, es decir, hay un cambio de diámetro. Porque el diente sabemos que a medida que vamos avanzando en la raíz, cada vez se va estrechando más, y si lo extruimos, debemos partir de una raíz más estrecha
hasta hacer la corona con el tamaño normal, con lo cual vamos a necesitar hacer un sobrecontorno y por lo tanto no necesitamos siquiera espacio y sería un poco absurdo hacer esa línea de terminación horizontal con el objetivo de buscar espacio. Y os voy a poner un ejemplo con este caso que os voy a enseñar. Fijaros, este caso es muy interesante, es un caso muy bonito, porque resume un poco todo esto que os estoy comentando. No es un caso interdisciplinar, yo hoy en día creo que la odontología siempre ha sido interdisciplinar, pero yo no concibo hoy en día la odontología que no sea interdisciplinar. No significa Ernesto, que... Sí. Sí. Dos minutitos. Muy bien, vale. Pues fijaros este caso, veis el problema que tenemos con una pérdida de papila, que va a ser muy difícil de resolver de forma quirúrgica y por lo tanto mi planteamiento va a ser resolverla desde un punto de vista ortodóntico. Voy a hacer una extrusión, el planteamiento va a ser extruir ese incisivo central y el lateral, de forma que pueda bajar el pico óseo. Veis en la radiografía como además no tenemos espacio, hay proximidad radicular. En caso de intentar solucionar esto mediante cirugía mucogingival, no hay espacio suficiente para la vascularización. De hecho, este paciente me la remitió el periodoncista, con lo cual ya se descartaba esa cirugía. Y mi planteamiento fue hacer extrusión, la derivé al ortodoncista, hubo problemas durante la extrusión. Voy a ir un poco rápido para que me dé tiempo a terminar el caso. Veis que durante la extrusión la raíz del diente lápiz se desplazó un poquito hacia el vestibular, tuve que mandar al paciente al ortodoncista de nuevo para que volviera a meter ese ápice en su sitio, que veis que se estaba saliendo. Pero finalmente veis como el tejido hemos conseguido que baje. Pero la situación que tiene ese diente ahora mismo no es una situación para poder restaurarlo con una carilla de cerámica, ¿vale? Necesitamos rodear al diente 360 grados. Tenemos todo dentina, hay una pequeña laguna de esmalte. Mi planteamiento inicial era poner carillas de canino a canino. Veis que al retirar los braques con el ortodoncista no le hizo un gran favor tampoco al esmalte del diente natural. Pero bueno. Hubo problemas económicos con el paciente durante esta fase y al final decidí poner composites en los laterales y el planteamiento también fue hacer blanqueamientos internos, eran dos dientes que bien, ellos que estaban más oscuros, necrosados, con lo cual endodonciamos, hice blanqueamiento interno y hice una preparación para BOPT en la pieza 11, siguiendo ya el concepto de crear el coágulo y modificar con el provisional para llevar el margen gingival a la situación donde nos interesaba. Y veis que también hacemos un poco de gingivectomía, copiamos la forma del provisional para mandar una impresión al laboratorio donde tenga todas las referencias para poder terminar. Y veis la situación final aquí, una preparación BOPT del 11, composites en los laterales, preparación para carilla en el 21, mínimamente invasiva, que cementamos antes de colocar la corona. Aquí podéis ver el estado de salud del tejido en la pieza 11 y con la corona terminada. Fijaros la papila, cómo realmente hemos conseguido bajarla. Fijaos, durante la extrusión, evidentemente, hemos empeorado la proporción corona a raíz del diente, pero todavía tiene raíz suficiente para tener un pronóstico bueno. Pero fijaros sobre todo cómo hemos conseguido bajar el pico óseo interproximal y tener más separación entre las raíces, con lo cual vamos a tener un tejido con mayor volumen y va a ser mucho más estable a lo largo del tiempo. Podéis ver la situación inicial y final. Y el resultado final que conseguimos, ¿no? Una evolución al año y medio. Podemos ver el sondaje, que es una de las cosas clave. Veis que hay una encía sana, no hay sangrado al sondaje, no hay profundidad de bolsa, es un tejido muy fibroso, que va a ser muy estable, a pesar de ser una terminación subgingival. Veis la evolución a los 3 años, el aspecto que tiene esa papila, el composite, cómo se va deteriorando con el tiempo. Y ya termino, como conclusión, creo que no son incompatibles procedimientos agresivos, biomiméticos, mínimamente invasivos, con restauraciones de contorno total por línea de terminación vertical. Agradecer al técnico de laboratorio Francisco Ortega, que es el responsable de estos trabajos que habéis visto, y nada más. Nada más, August. Muchísimas, muchísimas gracias y felicidades a Francisco, sin duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, 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 Ernesto. Súper felicidades. Una pregunta rápida, ¿me la contestas? Sí. ¿Cuánto es lo máximo que se puede incrementar verticalmente, anterior y posteriormente? Bueno, aumento de dimensión vertical, me pregunta. Sí, exacto. Bueno, no hay unas medidas estándares, depende de la situación. Depende de la situación. Yo normalmente aumento durante el encerado, en un caso como este, siempre establecemos la longitud del incisivo central, es decir, siempre posicionamos bordes incisales de los incisivos centrales.
y de los inferiores. Y cuando tengo eso, en función de eso, hago el aumento de dimensión vertical. Lo pruebo primero en boca, o bien con composite o con algún acrílico para que el paciente compruebe que lo tolera de forma favorable, pero no suele haber problemas a la hora de aumentar la dimensión vertical. El paciente casi siempre da una buena respuesta a esa situación. Pero es ¿cuánto aumenta? Es un poco en función de lo que necesites. Perfecto. Oye, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti.